Pónganse de pie todos los que vinieron de Nueva York. Stand up, Brooklyn, all of you Manhattan. Who came from New York. Mire, mire, denle un aplauso a Dios. Give an applause for God. Dios le bendiga, Dios le bendiga. God bless you. Es una honra para nosotros. It is our honor. Ahorita cuando la unción cayó en ti. When the anointing came over you. Desde que tú fuiste depositado en el vientre de tu madre. Since you were conceived in your mother's womb. Tuvieron situaciones y el enemigo no quería que tú nacieras. The enemy did not want you to be born. Y tu mamá sabe de qué yo estoy hablando. Your mother knows what I'm talking about. El Señor te va a usar en gran manera. The Lord is going to use you greatly. En gran manera. Greatly. Trató de enfermarte, trató de hacerte de todo. The enemy tried to make you sick. Y no lo logró. But he wasn't able to. Y hoy llegaste a este lugar. You came to this place. Y de este lugar te va ungido. And you're going to leave anointed from this place. Esto, tráeme el micrófono, por favor. Célele, ven tú misma, Célele, ven. No te apures, que tú vas a tener tu propio micrófono pronto y todos ustedes no van a tener que estar cambiando. Pónselo, agárrame. Desde que estaba en mi estómago, paró de respirar. Me tuvieron que dar para él. Y cuando ya más jovencito, me le pusieron un revólver en la cabeza para matármelo. Pero el Señor lo paró. Escuchó las oraciones mías. ¿Usted escuchó? No, usted no está entendiendo. Lo profético te lleva al pasado. The prophetic takes you to the past. Y te lleva al presente y al futuro. And it takes you to the present and the future. Ahí tiene tu bendición. There is your blessing. ¿Cuántos hijos tiene? How many kids do you have? Tres. Three. Uno, dos y el niño está ahí. ¿Tú habías venido aquí, verdad? Uh-huh. You've been here before. ¿Qué tiempo hace? How long was the last time you came? A month ago. Este es el año de la sorpresa de ustedes. This is the year for surprises. Lo que Dios dijo, what God said. Así será. It will be that way. Mírame, mírame. Look at me. Cuatro. I saw four. Pero muy difícil para ustedes. Hard years. They were really difficult for you. Pero en meses. But in months. Esta criatura. That baby es la señal, is the sign que el desierto, that the desert se terminó. Was, it's over. Vienen del Bronx y la palabra que usted le dio, usted le dijo que los últimos cuatro años fueron años muy difíciles. You told him the last four years were really hard for them. Ellos vienen con una relación desde que son jovencitos, desde adolescentes jovencitos, y siempre había esa inestabilidad. They've been together since they were pero really young. Pero los últimos cuatro años, ella me dice literalmente que él se sentían que él le hacía la, ella le hacía la vida imposible a él y él también se la hacía a ella. So for the last four years, like you said, they feel like they could not understand each other at all. Siempre una peleadera. We were constantly pequeña, fighting. Pero nunca, nunca estábamos bien. We were y a raíz de eso incluso se separaron. Y hace en diciembre fue que volvieron otra vez y entraron ya con la relación estable y con el bebé que están esperando. They broke apart and they came back together in December. Ya fue descubierto porque el Señor me dijo los años que eran para que estén seguros que fue Dios. The Lord told me the exact amount of years so that you're sure it was God. Todo va a ser alegría. Everything is going to be happiness, harmony. Y el cielo se abre cuando una casa está unida. And the heavens open when a house is united in one spirit. No se va a pelear más, escuchen bien. You won't argue anymore. Desde hoy para adelante, mira mi cara. From now on, yo sé a quién predico y a quién busco y quién me habla. I know who I seek and the one who los speaks to me. Los cielos estarán abiertos. The heavens no are going perfectos. To be open. We're not perfect. Puede haber una disputa. There can be an argument. Nunca se me van a cortar disgustados, se van a pedir perdón. But you won't go si to bed. Cualquier situación. If you are mad at each other, you're going to talk cama, about el it. El diablo no puede estar con nosotros. Está ustedes dos y el espíritu. But at your bed, the devil cannot be with you. Just you two and the spirit. Your miracle is too siempre great. Va de gloria en gloria. It goes from glory to yo glory. Recuerdo que en un retiro, hasta la grúa se llevó tu carro, ¿verdad? I remember that even your car got towed. Sí, es cierto. ¿Cuánto tú llevas aquí en el ministerio? For how long have you been here? Como un año y medio. Año y medio. A year and a half. Mire lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sembré una ofrenda. Hice una ofrenda cuando dile la hora. Alta. ¿Tú sembraste qué? Una ofrenda. Por ejemplo, la hora de ofrenda. A la hora de ofrenda, yo puse, escribí ahí un carro nuevo.
espérate. I sold a seat and I said, I wrote down, I want a new car. ¿Y por qué no pusiste un carro viejo? Porque why didn't you ask for an old car? Tenía un carro viejo, pero estaba cansado de ver siempre comprar carros. I already had a bad car, an old car, and it was bad. Carro nuevo. Pero nosotros nos dejamos de llevar de la palabra que ustedes desató sobre nosotros. But you released a word over us as well. Que dijo favor y gracia. You said favor and grace. Y nosotros le decíamos al Señor, tú pusiste favor y gracia a nosotros. ¿Usted tenía crédito? Said to the Lord, you placed favor and grace. Teníamos crédito, pero no sabíamos cómo está el crédito. We didn't know how our credit was. Pastor, él me dijo que tenían deuda, el matrimonio estaba tenían mucho problema en el matrimonio, tenían deuda y ellos comenzaron a hacer su crédito, pero ellos no sabían que tenían crédito. So they had a lot of problems because they were in debt. No se me ría nadie, como un plátano pelado. You came with nothing at all. Pelado, no. Sin nada en la cuenta. Sin nothing in your bank account. Un desastre. The marriage was a disaster. Debaratado. Everything was really bad. Dame la pantalla ahora. ¿Qué ocurrió? And what happened? Pastor, él me dijo que los chapines. ¿Qué te dijo él? Él me dijo que pastora, mira el año. No. Dime. Él me dijo que él había escuchado así, había sentido muy profundo onda. Y ellos fueron a un lugar primero y él no sintió paz y después fue a la onda. Él me dice que él escuchaba una voz que le decía onda. Onda. He heard a voice that used to tell him. Y me dice él que él fue y no fue con dinero, no sabía nada de su crédito. Él no tuvo que poner un dólar para sacar ese carro. He didn't have any money with him. He didn't know how his credit was. He didn't have to leave nothing for a down payment. Registración. Todo. Seguro. Todo. No, nothing. Nada. Insurance. They didn't have to pay anything for it. De los sobres, Dios mío. Without the envelopes now. A un precio que ellos le habían orado a Dios, un precio cómodo para ellos. Pero eso no fue lo único que pasó. La persona que lo ayudó, que le hizo todo lo del carro, le ayudó con el carro, le dijo, su crédito está para comprar una casa. So that's not everything. The person who helped him out said, your credit is so good, you're able to even buy a house. Y lo conectó con un lugar que es para comprador de casa, donde dan una ayuda de $7,000 y lo conectó. And they got connected to this agency that's gonna help them out. They're gonna give them $7,000 so that they're able to buy their first house. Miren esto, ¿qué fue? Look at this. Esto es una locura que hay aquí. This is crazy. Tú lo vas a sembrar eso entre mujeres para. Women of the sword. Dele un aplauso, mujer espada. Ya sembró lo primero. Tres ladrillos para la consola. For the equipment we need. No, pero esto es un desafío tremendo. This is a great challenge. ¿Qué fue lo que pasó contigo, hermana? Estos dos dientes. Ah. Habían dos hoyos, se me habían caído y el Señor me sanó y me quitó la sangre de las encías. Y fui sana en el nombre de Jesús. Amén. Vinimos desde Estados Unidos. Creo que como 5, 7, 8 personas recibieron sanidad de la vista. ¿Cuántos años tú tenías que no había de nuevo? 8 años. Y tápate tu ojo, el que tenía bueno, tápatelo. ¿Y ahora qué pasa con ese? ¿Puede ver? Ella está impactada. ¿Está contenta con lo que hizo Jesús? Díselo a ellos en la cámara de Estados Unidos. Yo estoy muy feliz porque esperaba con ansias mi ojo que estuviera bien. Rápido. Y ya todo está bien. Luis, ponte atrás. ¿Está contenta? Tócalo. Solamente el Espíritu de Dios lo hace. Aquí estamos viviendo lo sobrenatural de Dios. No te apartes de ser resucitado, que es el Dios de los milagros. Centro de liberación y avivamiento. Y bendecimos a Guatemala. Lo que Dios está haciendo aquí es lo sobrenatural. Y toda la gloria sea para Él. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.